Exploradores, soy Genoveva. ¿Tienen ganas de conocer un mundo asombroso? Para eso tenemos una forma de viajar especial, recorriendo las páginas del libro mágico de los animales, Animapaca. Que recorrer caminos, viviendo aventuras y conociendo amigos. Que el viento nos diga hasta dónde llegar. Que canten las nubes, hoy quiero jugar. ¿Vamos de la mano a un nuevo lugar? No perdamos tiempo, ya quiero empezar. ¡Cuánto misterio! ¿A quién conoceremos hoy? ¡Las páginas se mueven! ¡Comienza el juego de las combinaciones! Cabeza de rana con cuerpo de tortuga. ¿Se llamará ratuga? ¡Qué raro! ¡Ahí cambió de nuevo! ¡Ahora sí! A este animal lo conozco. ¡Rana! 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 ¡Cra, cra! ¿Y ese sonido? ¡Cri, cri! ¿Será una rana? ¡Soy una rana! ¡Hola! Yo soy Genoveva. ¡Croc, croc! ¡Cric, cric! Cuando la rana canta, se dice que croa. ¡Croc, croc! ¡Cric, cric! ¡Qué linda canción! ¿Querés venir a mi casa a cantar? ¡Sí! Pero, ¿dónde viven las ranas? Si das vuelta a la página, lo vas a descubrir. ¡Wow! ¡Una laguna! La rana vive en la laguna. ¿Vamos juntos? Para viajar a la laguna, tenemos que cerrar los ojos y pronunciar la palabra mágica. ¡Animapaca! ¡Animapaca! ¡Uy, seguimos acá! ¿Y si le pedimos ayuda a los chicos? ¡Buena idea! Exploradores, ¿los decimos juntos? Uno, dos y... ¡Animapaca! En la laguna. La laguna es un lugar maravilloso donde podemos encontrar perfumes, podemos encontrar colores. ¡Miren! ¿Ven esa luz brillante bailando en el agua? Es el reflejo del sol al que le encanta pegarse un chapuzón en tardes como esta. Y en la laguna también podemos encontrar sonidos. Cuando el viento pasa entre los juncos, parece que silbara una canción. Y además, podemos encontrar mosquitos. ¿Dónde estará nuestra amiga la rana? Entre tantas plantas, va a ser difícil encontrarla. ¡Ya sé! A la rana le encanta cantar. Veamos si puede resistirse a este juego. ¡La, la! ¡La, la! ¡Cro, cro! ¡Cri, cri! ¡Bravo! ¡Qué hermosa canción! ¡Gracias, estimado público! ¡Muchas gracias! ¿Nos enseñás a cantar como vos? ¡Claro que sí! Para cantar como una rana, primero hay que aprender a croar. ¿Querés conocer a mis amigos los exploradores? ¡Hola! ¡Hola! Ha llegado la hora de croar. Croar es facilísimo. Primero hacemos así. Y después hacemos así. Croc. Croc, 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 croc. ¡Super croc! ¡Sí! Ahora
ahora que sabemos croar como ranas, podemos cantar como ranas. Cro, cro, cri, cri. Cro, cro, cri, cri. Muy bien, chicos. ¿Querés que invitemos a mis amigos de la laguna a cantar? ¡Sí! ¡Qué buena idea! Vamos a cantar todos juntos. Cro, cro, cri, cri. Cro, cro, cri, cri. ¡Qué bien cantaron tus amigos de la laguna! ¡Y qué bien cantaron los chicos! Es que son expertos imitadores de animales. ¿Y pueden hacer esto? ¿Exploradores se animan a saltar como ranas? Las ranas saltan mucho porque tienen patas largas y fuertes. Las ranas son animales anfibios. Esto quiere decir que cuando recién nacen, viven dentro del agua. Y cuando crecen, salen de ella y pueden respirar aire. Genoveva, tanto saltar me dio hambre. Salta toda la semana nuestra amiguita la rana. Y ahora nos va a mostrar qué le gusta almorzar. ¿Qué comen las ranas? ¿Ananá? ¿Sandía? ¿Y entonces qué es lo que comen las ranas? ¡Mosquitos! ¡Qué rico los mosquitos! Pero también como muchas cosas más. ¿Lombrices? ¿Caracoles? ¿Escarabajos? Veo que te gustan un montón de cosas, rana. ¡Me encanta comer! Exploradores, ¿dibujamos una rana? ¡Super Croc! ¿Super Croc? Así es como decimos buenísimo a las ranas. Para poder dibujar una rana, primero hay que observar. Observemos a la rana criolla. Es un anfibio, igual que los sapos. Tienen un cuerpo ovalado que termina en una cabeza casi tan larga como ancha. Su color va del verde al marrón y puede medir entre 12 y 14 centímetros. Depende si son machos o hembras. Puede saltar tan alto gracias a sus patas traseras, que no solo son grandes y fuertes, sino que son verdaderamente muy elásticas. Y además, les sirven para nadar. Busquen un pincel, acuarelas o crayones. Y así, sobre un papel, la vestimos de colores. ¿Lo ves? ¡Cra! ¡Cra! ¿Qué es? Comienza el juego de dibujar. Pero primero, saludemos a nuestros amigos los artistas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dibujamos? Es de forma ovalada y de color verdoso. ¿Lo ves? ¡El cuerpo! ¡Bien! ¡Qué lindo! Siempre muy curiosos, observan la laguna. ¿Lo ves? ¡Los ojos! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! Y ahora, dos van adelante y dos muy fuertes van atrás. ¿Lo ves? ¡Las patas! ¡Qué lindos dibujos! ¿Pero qué le falta a la rana? ¡La lengua! ¡Qué bien pintan! ¡Bravo! Ahora ya sabemos dibujar una rana. Miremos a los pintores y a sus obras. ¡Cuántos colores! ¡Felicitaciones! ¡Bailamos! ¡Exploradores, a bailar! En la lluvia no me mojo, me remojo porque sí. Soy pequeña y de grandes ojos, ¿sabes quién soy? Decí que sí. Son muy largos mis tres dedos que me ayudan a saltar.
encontrarme con vos. Cri, cri, cro, cro, con la luna salgo hoy. Tengo lengua colorada, pegajosa y alargada, para comer ricos mosquitos y otros bichitos. Fue súper recontra croc. Genoveva, tengo que volver con mis papis. ¿Vas a volver a visitarme? ¡Claro! Así podemos seguir cantando y dando muchos saltos como dimos hoy. ¡Sí! ¡Súper croc! ¡Chao, ranita! ¡Chao, Genoveva! ¡Chao, chicos! ¡Chao! Exploradores, ¿me ayudan a decir la palabra mágica para volver? ¡Uno! Dos y... ¡Arriba! ¡Papá! ¡Felicitaciones, exploradores, por las aventuras en la laguna! ¡Qué linda nuestra nueva amiga la rana! Muy pronto nos volveremos a encontrar en una nueva página del libro mágico de los animales. ¡Animapaca! ¡Animapaca! Beep, 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 beep.